En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema de las biparticiones de una lista, que consiste en, dada una lista, por ejemplo, la lista 3 o 5, calcular todos los pares formados por un prefijo de la lista y los restantes elementos. Por ejemplo, en el caso de la lista 3 o 5, el prefijo más corto, que no tiene ningún elemento, es la lista vacía, y los restantes elementos es 3 o 5. Esa es la primera bipartición. Siguiente prefijo, A coge un elemento, el 3, y los restantes, el 2, 5. Tercer prefijo, coger dos elementos, el 3, 2, y los restantes, el 5. Siguiente prefijo, coge tres elementos, 3, 2, 5, y los restantes, ninguno. Como ya no quedan más, bueno, pues ya tenemos todas las biparticiones. Bien, y además, el ejemplo no solo debe de funcionar para la lista, de números enteros, como el primero, sino para list, también para lista de caracteres, que son las cadenas, o en general, para cualquier lista. Así que la función, el tipo de la función, nos dan una lista de elementos cualquiera, y nos va a devolver una lista de pares formado por listas de elementos. El primero, los prefijos, y el segundo, los restantes elementos. Bien, pues vamos a ver cómo se puede definir. Bien, la primera definición que vamos a estudiar es por recursión. En fin, al hacerlo por recursión sobre la lista, pues tendremos dos casos. O bien es la lista vacía, o es una lista que tiene un primer elemento y un resto. El primer elemento lo vamos a llamar X y el resto XS. Bien, en el primer caso, ¿cuántas biparticiones podemos hacer de la lista vacía? Una, porque el único prefijo que puede tener, como no tiene ningún elemento, el único prefijo que puede tener es la lista vacía. Y los restantes elementos también son la lista vacía. Así que esa es la única bipartición. Y si la lista no vacía, bueno, pues vamos a considerar. ¿Cuál será la primera bipartición? La que no tiene ningún elemento. Entonces, esa bipartición tiene prefijo la lista vacía y restante la lista entera, x2.xs. Bien, ya tenemos la primera y ahora hay que escribir la restante. Todas las restantes biparticiones, ¿por qué elemento empiezan? Pues van a empezar por el elemento x, sí, que va a ser una lista de pares donde el primer elemento es x. Después del x, pues vendrá algo y después vendrá los restantes elementos. Bien, tenemos que determinar quiénes son estos dos. Bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos qué viene detrás de la x y qué es el sufijo? Pues lo que hacemos son las biparticiones de XS. Vamos a considerar las biparticiones de X, Y para cada una de esas biparticiones, si hacemos las biparticiones con el resto, me dará prefijo y sufijo. Y para cada uno de estos, ya casi tengo la definición, para cada uno de esos pares, le voy a llamar IS y ZS, pues son listas. ¿Quién va a ser el prefijo? El prefijo va a ser X seguido de IS, de el prefijo. ¿Y quién va a ser el resto? Pues ZS. Bueno, ya tenemos nuestra primera definición. Vamos a comprobar. Aquí la cargamos. Vamos a comprobar que efectivamente
En el primer caso nos va a dar las cuatro biparticiones. Efectivamente. Y en el segundo caso, bueno, como también tiene, como tiene cuatro elementos, pues me va a dar cinco biparticiones. Ya tengo aquí, o vacía, o R, o ROM, o ROM, o ROM. Bueno, pues ya tenemos una primera definición. Pregunta. Esta primera solución es por recursión. ¿Se puede hacer sin recursión? Bien, se puede hacer incluso más literalmente. Vamos a hacer la segunda definición. Escape cambia el 1 por el 2. Bien, segunda definición. Yo tengo una lista. ¿Y qué es lo que tiene que ser? Pues, ¿qué es una bipartición? Una bipartición es coger los n primeros elementos y lo que queda de la lista al borrar los n elementos, los n primeros elementos. Pues eso lo puedo usar, lo puedo definir usando la función coger los n primeros elementos de xs. Y después, ¿qué es lo que me queda? Borrar los n primeros elementos de xs. Y el n, ¿de dónde a dónde varía? Pues n va a variar desde, coges, primero que me saliera la lista vacía, pues entonces coger 0. Bien, pues el n variando desde, el n variando desde 0 hasta cogerlo todo que la longitud de xs. Bueno, pues vamos a ver, pues ya vemos que la segunda definición es más corta que la primera y no usa recursión. Vamos a, en lugar de hacer los ejemplos, como siempre, vamos a comprobar que las dos definiciones que llevamos son equivalentes. Equivalencia. Bien, y el nombre de la función, bipartición. La función, bueno, pues lo vamos a hacer en una lista de enteros y me va a devolver un booleano. Y la lista de enteros es XS y lo que quiero comprobar, el booleano que me tiene que dar, es que las biparticiones calculadas con la primera definición de XS es lo mismo que las biparticiones calculada con la segunda definición de la lista XS. Bueno, ya sabemos que si lo intento calcular me va a decir que no, de todas formas lo hago. Aquí no me ha dado ningún error, pero ahora cuando quiera comprobarlo con QuickCheck, QuickCheck la propiedad de las biparticiones, vaya. Propiedad de las biparticiones, ahora me va a dar un mensaje de error. Todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Bien, el mensaje de error que me da es que no tiene la definición de QuickCheck. ¿Por qué no la tiene? Porque no ha importado la librería correspondiente. Pues voy a importar, vengo al principio, pues la importación hay que escribirlo al principio, importar la librería test.quickcheck. Ahora me está diciendo de que aunque la he importado, no la estoy usando, me está dando aquí un mensaje de error, este mensaje de error. Bueno, pues vengo y para que no me lo dé, le digo que no me dé los mensajes de error de las importaciones que no uso.
Bueno, ya me lo ha cargado ya sin error. El error estaba del anterior. Bueno, y la comprobamos y efectivamente. A ver. Esto lo he hecho mal. A ver, aquí lo he debido de copiar mal. A ver. El mensaje de error es esto lo que tengo que copiar. Este es el mensaje que quiero evitar. Opciones. Bueno, ya. No me da el mensaje de error. Bien, pues tenemos dos definiciones. Una con recursión y otra sin recursión. Ya sabemos que son equivalentes. Voy a poner el resultado en el fichero. Y vamos ahora a comparar las eficiencias. Bien. ¿Cuál creéis que es más eficiente? La primera, que usa recursión. Pongo aquí las dos definiciones. La primera que usa recursión o la segunda que no lo usa. ¿Qué os dice ya vuestra intuición? ¿Va a ser más eficiente la primera o la segunda? La segunda tiene una tiene inducción escondida porque en realidad la definición de coger es una definición inductiva. Bueno, pues vamos a hacer, activar la estadística y vamos a hacer las comparaciones con una lista que tenga 6.000 elementos, por ejemplo, longitud, pues no me lo escriba, de las biparticiones, uno, de una lista que tenga 6.000 elementos, desde el 1 al 6.000. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tarda. Vemos que por lo menos instantánea no lo es. En fin, voy a repetirlo a ver si tarda un poco menos para coger siempre el menor de los tiempos. Poco menos, 2.68. Y la segunda que usaba el coger y borrar, bueno, pues vamos a compararlo. Veis que tarda bastante menos, bastante 100 veces menos. Bien, pues después de esta comparación está clarísimo que es preferible la segunda definición, usar el coger y el borrar, que la primera. Mira los tiempos, de 2 a 0.02, o comparar el espacio, del 3.000 millones a 2. Bueno, pues ya tenemos dos definiciones. Pregunta. ¿Podemos seguir simplificando la definición? No me preocupa tanto, sino ¿la puedo hacer todavía más corta? Sí, porque en lugar de usar el coger y borrar, puedo usar la función dividir. La función dividir lo que hace es partir una lista en dos segmentos. Voy a cambiar la segunda, el 2 por el 3. Y la función dividir, ya digo, lo que hace es partir una lista y me da un par formado por los elementos hasta la posición que le he dicho que quiero dividir y después los restantes. Entonces, usando la función de dividir, esto lo podría poner en lugar de coger y borrar. Esto es simplemente dividir en la posición n. Bueno. A ver.
que me está diciendo. Ah, tonto estoy. Dividí en la posición n la lista XS, claro. Me está diciendo que me falta el segundo argumento. Bueno, en fin, la quemada del error. Aprovecho la ocasión para lo de la función dividir. Dividir, yo que sé, 3, 5, 7, 9, 1. Y le estoy diciendo que lo divida en la posición 2. Bueno, pues la posición 2 está en la posición 0, 1. Bueno, pues coge los dos primeros, 3, 5, y después los que quedan, el 7, 9, 1. Bien, pues ya tenemos la tercera definición. Veis que esencialmente es lo mismo que la segunda, pero con una función más corta. Vamos, con una función que hace que la definición queda, sea todavía más corta. Bueno, vamos a comprobar que la definición es equivalente a las dos que llevamos. Así que biparticiones 2, biparticiones 3, la tercera definición. Y vamos a comprobar pues que sigue siendo equivalente. Bien, son equivalentes. Y en el tiempo, ¿qué pasará? ¿Será como la segunda o lo habremos empeorado? Bueno, vamos a hacerlo con la tercera definición. Difícil de mejorar porque en dos centésimas, pero no lo hemos empeorado. Bueno, sí lo hemos mejorado. Se ha quedado en una centésima, pero vale. Eso es lo mismo. Lo mismo es una centésima que dos. En fin, cuando los números son tan pequeños, las comparaciones no son relevantes. Entonces, en lugar de 6.000, vamos a hacer la comparación, pero con números más grandes. Yo qué sé, en lugar de 6.000, vengo aquí, le voy a poner 600.000, 6 millones. Así que ahora voy a hacer la comparación con las biparticiones de una lista que tiene 6 millones. Bueno, esa tarda 0,36. Bueno, la voy a poner todavía un 0 más. Ahora 2,51. Pues ya eso es un tiempo. Casi siempre hago las comparaciones sobre los dos segundos. Bien, pues la segunda tarda dos segundos. 2,31. Vamos a ver la tercera. 2,50. 2,29. En fin, prácticamente lo mismo. Aunque la tercera, desde el punto de vista de la escritura, es más corta que la segunda. Pero la idea fundamental de las dos definiciones es coger y borrar tanto la segunda como la tercera. ¿Podemos cambiar de idea? Bueno, a ver, ¿yo qué es lo que he dicho? Lo que he dicho es tener por un lado, voy a ver, coger aquí el ejemplo, voy a desactivar las estadísticas, biparticiones del 3,25. A ver, me sale un vacío, después el 3, después el 3,2 y después el 3,25. Pero hay una función, lo voy a importar, hay dos funciones en la librería datalish, importar de la librería data.list la función init, que me da los prefijos, y la función tiles, que me va a dar los sufijos. Vamos a ver. La importo. ¿Y quiénes son los prefijos del 3,25? No escribí tanto, pero le voy a llamar XS simplemente a la lista 3,25. 3,
2, 5. ¿Quiénes son los prefijos de la lista? Vacío, 3, 3, 2, 3, 5. Los cuatro primeros componentes de esa lista. ¿Quiénes son los sufijos de XS? Bueno, pues los sufijos de XS es el 3, 2, 5, que este es el primero, el 2, 5, que es el segundo, el 5 y la lista vacía. Bueno, pues tengo las dos partes. Bueno, pues si tengo las dos partes, ¿ahora qué tengo que hacer? Emparejarlo. ¿Y quién es la función que lo empareja? Sí, entonces si yo emparejo los prefijos de XS con los sufijos de XS, veis que me queda exactamente el resultado que quería. Por tanto, la definición, eso me va a dar la cuarta definición. No lo he copiado todavía. Esta va a ser, cambio el 3 por el 4. Y ya he dicho que la definición, lo que voy a escribir es esto: emparejar los prefijos con los sufijos. Bueno, ya como están cortadas, la puedo poner en la misma línea. Bien, ¿es equivalente la definición? Vamos a comprobarlo. Aquí hay que poner la cuarta. Y vamos a comprobar que sigue siendo equivalente. Lo son. Y después vamos a comprobar, o comparar, mejor que comprobar, comparar la eficiencia. Lo voy a hacer con la grande. La longitud con 6 millones, pero con la cuarta definición. Teníamos que andaba en 2.31, 2.29. Vamos a ver con la cuarta. Vamos a ver, pero tengo que activar las estadísticas, si no hace el cálculo, pero no me dice el tiempo. Bueno, no solo se ha mantenido, es que lo ha mejorado. Estamos en que el tiempo se ha reducido a 0.91. Bien, pues ya tenemos nuestra mejor definición en eficiencia, en la cuarta, pero bueno, y además la más corta. En fin, ahora los he puesto juntos para ver también la más corta, que tiene menos caracteres. ¿Podemos seguir cambiando las definiciones? Bueno, mirad, ahora podemos hacer una elevación. ¿Qué significa una elevación? Porque yo tengo que estoy usando el SIP, pero no lo estoy emparejando, no se lo estoy aplicando a lista, sino a lista de lista. Entonces estoy pasando de lista a lista de lista. Ahí hay un paso de elevación. Luego lo podrías hacer elevando la función SIP, y además con eso ya puedo eliminar los argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues la quinta definición voy a eliminar los argumentos y es el SIP, lo elevo, se lo va a aplicar a init y se lo va a aplicar a tiles, a init y después a tal. Bueno, esto es elevar la función, se lo estoy aplicando a los iniciales y a los restantes. Bueno, vamos a ver que esto funciona, que la quinta definición es equivalente a las cuatro que llevamos. Ya la he cargado, voy a comprobar la equivalencia.
siguen siendo equivalentes y vamos a comparar. Voy a hacerlo con la de 7 millones. El mejor que tenía era 0,91. Bueno, vamos a ver qué pasa con la quinta definición, que lo que usa son elevación del SIP, o el SI elevado al IT. La definición es más corta, ¿y qué le va a pasar al tiempo? Pues vamos a comprobarlo. 1,24, 0,95, 0,88, en fin, que depende de eso, pero siempre con nuestra estrategia de elegir el menor. Bueno, pues 0,88, no sé si repitiese más veces, el primer ejemplo, pues no sé si el 0,91 bajaría. Está en 1,17, 0,96, 0,83. Bueno, pues ha conseguido bajar, ya veis, pero cuando los números son pequeños, ya digo que es difícil de comparar. Voy a, en lugar de 6 millones, poner 7. A ver qué le pasa. A ver si ahora la comparación entre la cuarta y la quinta es más clara. Con 7 se va a 1,28, 1,02. Voy a hacer 3 y coger mejor. Bueno. Es 1,02. Y ahora voy a hacerlo con el quinto. Lo voy a repetir 3 veces y coger mejor. 1,33, 1,03, 1,15. Bueno, pues veis que la cuarta y la quinta, por lo que a eficiencia se refiere, pues son prácticamente iguales. Bien, pues ya tenemos las 5 definiciones y si comparamos, a ver, vamos a ver, la primera fue por recursión, era larga, era todo esto, la eliminamos la recursión y se quedó con coger y borrar, quedó más corta y más eficiente. Borramos, en lugar de coger y borrar, el dividir en, que también mejoró. Después, con los segmentos iniciales y finales, lo emparejamos, y la última con la elevación. Y si comparamos las dos, esta es la quinta definición con lo que habíamos empezado, con la primera. Bueno, aquí está la primera, aquí está la quinta, está claro que la definición es mucho más corta, mucho más clara, para el que ya esté habituado a la programación funcional y el uso de los aplicativos. Bien, pues lo que está haciendo es simplemente cogiendo segmentos iniciales y emparejando. Eso es lo que dice la definición. Y encima, mucho más eficiente, porque ya vimos que la primera era 2,68 y en la última es instantánea. Pues muy bien, con eso terminamos las definiciones. Y como siempre, recordad que en el blog, aquí está en la página del blog, tenéis el enunciado del ejercicio y podéis escribir vuestras propias soluciones en el apartado de comentarios. Y eso es todo por ahora.